Hoy en Mix Deportivo, Diego Vélez, Daniel Baroli, boxeo Francisco Gali, la licenciada Marcela Ferrandis, ciclismo para niños, María Fernanda Moyano, handball y también el básquet. Hola, ¿cómo les va? Un nuevo programa de Mix Deportivo. Como siempre tenemos muchísimas actividades, muchísima información, pero más que nada, muchos y lindos testimonios. ¿Por qué? Porque lo importante es lo que cuenta, lo que siente, lo que vive cada uno de los que están ligados de alguna manera al deporte. Pero el deporte, como siempre decimos, no es solamente ver actividades y desarrollar actividades en una cancha, en un campo de juego. También esto es lo que tiene que ver con la salud, con la actividad, la vida social. Vamos a empezar el programa del día de hoy con una actividad en la que hemos participado, que es el lanzamiento en la ciudad de La Falda de los talleres deportivos y culturales. Allí se expresaron en este lanzamiento el secretario de Turismo, Diego Vélez, también el director de deportes de la Municipalidad de La Falda, Daniel Baroli, el que está aquí presente haciendo un aporte con relación a lo que es la actividad de discapacidad. También, bueno, los talleres culturales, pero nosotros nos abocamos más a lo deportivo. Esta es la nota. Buenas tardes, gracias a mí por eso de motor. La verdad que es muy importante para nosotros la cultura y el deporte de una política de Estado. Hoy queremos darle la bienvenida al ciclo, al comienzo del ciclo, tanto culturales como deportivos. El año pasado, por ejemplo, Cultura contaba con 36 talleres. Este año contamos con 42 talleres gratuitos que organiza conjuntamente la Municipalidad de La Falda con muchos de ustedes y la Dirección de Cultura. Y aparte, 20 talleres culturales que personas, emprendedoras que se han acercado para que el municipio auspicie. A eso sumarle más de disciplinas deportivas, o sea, estamos hablando más de 60 talleres culturales, más de 10 disciplinas deportivas. Creo que esto demuestra la importancia que tiene, y esto no es por hacer política, creo que es una cuestión de convicción que tiene este municipio por llevar la cultura y el deporte a la gente no solamente de La Falda, sino de todo el corredor de Punilla. Sabemos muy bien que la cultura y el deporte no solamente incluye, sino que también integra. Hay muchos talleres de salida laboral y, por supuesto, genera satisfacción y ansiedad en la gente que participa todos de estos talleres. Así que yo quiero hacer un especial agradecimiento a los talleristas, que la verdad que aportan mucho para que se puedan realizar estos talleres. Por supuesto, a muchos de ustedes que son los participantes, la gente que se acerca al municipio y que se anima, porque muchos por ahí tienen vergüenza, sin embargo se acercan, se animan y hacen posible que se desarrolle estos talleres. Todos los profesores que colaboran con deportes, con cultura, y por supuesto agradecer a todo el equipo de deporte, a Daniel, a Seba, a Maru. Y por supuesto también a la Dirección de Cultura con Ana, Carolina, Graciela, Ana Raquel y su directora de deporte, Alicia Ferín. Así que, de cultura. Bueno, me patean varias veces, así que de deporte. Así que muchas gracias a todos y Marisa Serrano, profesora de tango, esperame que este año empiece tango. ¿Eh? Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Buenas tardes a todos. Recién me llevaron tu voz. Bueno, desde la División de Deportes de la Municipalidad de La Falda, por supuesto, en forma conjunta con todos los clubes deportivos de nuestra ciudad, como el Club River, con Noemí en la cabeza, bueno, el Club La Falda, las iglesias y todos los centros vecinales, este año se trabaja de forma conjunta para organizar todas las actividades barriales. Hay una particularidad que tenemos este año con los centros deportivos, que en este momento son espacios deportivos, donde, bueno, todos vemos un espacio deportivo en un barrio o algo y vemos una cancha de fútbol nomás. Esto, a partir de este año, nosotros queremos transformarlo en polideportivos barriales para que en realidad vaya toda la familia a hacer distintas actividades. Vamos a hacer, ahora empieza un programa de obras
conjuntamente con Obras Públicas, bueno, y todo el área de turismo, cultura y deporte, para hacer predios deportivos barrer en todos los barrios o la mayoría de los barrios de nuestra ciudad de La Falda. Los que ya están hechos los vamos a mejorar y los que no los vamos, bueno, a comenzar de ceros. La idea es hacer una cancha de fútbol, iluminada por supuesto, bueno, todo lo que sea cancha de vóley, una plaza, bueno, mesa, silla, etcétera, para que realmente vaya toda la familia y comparta en familia y no se use el tema de las actividades deportivas como una guardería donde vaya la familia, deje el nene y realmente a veces pasan 2 o 3 horas y no saben dónde está. Así que bueno, la idea nuestra es que se comparta más en familia, ¿no? Cuando vinimos a La Falda, nos juntamos a charlar con Sebastián y con Dani y proponiendo armar lo que hacíamos con Olimpiadas Especiales. Y Dani me miró y me dijo, no, eso lo tenemos que hacer desde la municipalidad, porque es una tarea, un trabajo que realmente le va a servir mucho a la gente y le va a ayudar mucho a todos los chicos, a todas las personas con discapacidad. Que ellos logren llegar a la meta y que los esperemos con un abrazo. Ese abrazo es el que les va a permitir sentirse felices y nos va a hacer sentir felices a nosotros que vamos a estar acompañando como voluntarios. Así que bueno, muchísimas gracias por este día y por este desarrollo. Bueno, este fue el informe de lo que vimos o lo que vivimos en la ciudad de La Falda con el lanzamiento de los talleres, en este caso deportivos. Realmente maravilloso lo que presenciamos ahí, sobre todo en la parte cultural, que tuvimos folclore, tuvimos la murga, realmente maravillosa la tarea que hicieron los chicos. Ya vamos a poner en algún momento imágenes de esto. Y la importancia de poder desarrollar en ese espacio, en la dirección de cultura, en la dirección de deportes, perdón, de La Falda, la actividad con chicos con discapacidad. Fuimos muy bien recibidos, nos dieron la posibilidad de empezar a trabajar sobre ello y bueno, la idea es durante el año poder desarrollar las distintas actividades, deportes, para que todas las personas con discapacidad tengan su propio espacio. Esto lo queremos recalcar, fuimos muy, muy bien recibidos, fundamentalmente a través de Daniel Baroli y por supuesto de la Secretaría de Turismo que dirige Diego Vélez y por supuesto desde la Municipalidad a través del Ingeniero Ardú. Bueno, la importancia del deporte se manifiesta en que bueno, el 6 de abril se ha tomado como el Día del Desarrollo del Deporte y la Paz y este es nuestro informe. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 6 de abril como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, con el fin de demostrar cómo el deporte y la actividad física pueden ayudar a construir un mundo mejor y más pacífico. La fecha escogida se remonta a un hecho histórico, ya que conmemora la inauguración de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, realizados en la ciudad griega de Atenas en 1896. Desde 2014, este día se celebra anualmente a nivel mundial por las organizaciones del deporte y de desarrollo internacionales, regionales y nacionales para reconocer el papel que desempeña el deporte en la sociedad. Estuvimos en Buenos Aires y charlamos con un joven de 14 años que participó en los Juegos Deportivos Pampeanos. Allí se enfrentó con 2 cordobeses, con uno perdió, con el otro ganó, y obtuvo la medalla de bronce. Y nos cuenta qué sensaciones tiene un joven que se acerca al boxeo. La palabra de Francisco Gali. Soy Francisco Gali, tengo 14 años, vivo en Martínez, entreno en el Knockout Boxing y mi sueño es estar en los Juegos Olímpicos. Arranqué a los 10 años, yo hacía fútbol, pero no me gustaba mucho y un día pasé por la puerta del gimnasio y arranqué. Mi ídolo es Lomachenko y Maravilla Martínez. Por el estilo, cómo mueven la cabeza, trabajan los giros, los dos zurdos. Fue una buena experiencia. Hice 3 peleas. La primera gané, la segunda perdí y la tercera gané. Me tocaron rivales muy difíciles, pero sentí que pude. La primera pelea me tocó un rival que iba para adelante constantemente.
Yo lo que hice fue hacer el paso atrás y volver con la derecha. El segundo rival era un rival muy fuerte, también iba para adelante con los goleados. Eso fue lo que me complicó la pelea, pero en la tercera pelea, lo que no hice en la segunda pelea lo hice en la tercera, que fue moverme en el ring. El boxeo para mí es un deporte que tiene mucha conducta. Tengo dos hermanos y mi papá y mi mamá me apoyan en todas las peleas. Siento mucha ansiedad, también mucha emoción y ganas ya de estar en la pelea. Mi sueño es estar en los Juegos Olímpicos y traer la medalla de oro. Bueno, primero un saludo para Córdoba. Y a un chico que quiere iniciar un deporte le diría que lo inicie y que si le gusta siga, que si quiere llegar a algo en ese deporte, va a llegar. Después de escucharlo a Francisco Gali, un joven que quiere crecer en la actividad deportiva, y como en algún momento dijo Maradona que su sueño era jugar un mundial, para él su sueño es estar en un juego olímpico. Ojalá algún día lo pueda cumplir. Bueno, para eso está y comparte entrenamiento muchas veces con un representante argentino para estos Juegos Olímpicos de Río, que es Beto Palmeta, con el cual también hicimos una nota, pero la vamos a ver en el próximo programa. Ahora vamos a un corte y enseguida volvemos con Mix Deportivo.